each other's company. Oh, company.
here before. It ain't gonna work no more. Oh no 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 more. Chandelier is on the floor. Rip my favorite party dress. Warrants out for my arrest. Think I need a ginger ale. This was such an epic fail. Pictures of last night ended up online. Well, screw. Thank you.
Desde Caracas, Venezuela, soy Cristian Naranjo, actual Caballero Universal, y les invito a que disfruten conmigo de esta gran final de la segunda edición de Caballero Universal 2022. ¡Suerte, caballeros! Cansada de las ataduras, de tus reproches nunca oyes. Quieres adueñarte de mi ser, tal vez no soy quien esperabas. Tu prototipo de gran dama, y lucharé por demostrarte quién soy yo. Esta noche brillaré, te juro me atreveré a romper con los esquemas que me queman. No me importa tu opinión, desde hoy tengo razón, seré libre y sin temor. Esta noche brillaré, te juro me atreveré a romper con los esquemas que me queman. No me importa tu opinión, desde hoy tengo razón, seré libre y sin temor. Voy a ganar. El cuerpo va dejándose llevar.
Venezuela. Mi nombre es Mauricio Pastrán, tengo 28 años de edad y soy de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Muy buenas, Venezuela. Mi nombre es Hanner Feria, tengo 26 años, orgullosamente sincerejano y represento mi bella Colombia. Muy buenas noches, mi nombre es Roger Molina, tengo 26 años de edad y estoy representando mi bella isla Cuba. Buenas noches, Venezuela, me llamo Pablo Estrada San Antolín, vengo de Madrid, tengo 32 años y represento a Caballero Universal España. Hola Venezuela, my name is Kendall Joe, I'm 26 years old. Soy el Caballero Universal de los Estados Unidos. Hola, buenas noches Venezuela, mi nombre es André Tanquet, tengo 19 años, soy el Caballero Universal de Filipinas. Buenas noches, mi bonita Venezuela. Mi nombre es Juan Ramón Matthew, tengo 26 años de edad y soy el Caballero Universal Haití. Hello, namaste. This is Kamit Yadav. I am 28 years old. I am representing my beautiful country, India. Muy buenas noches, Venezuela. Soy Gerard Áviles. Soy de Carlota Amalia y vengo a representar a Islas Vírgenes. Hola, ¿qué tal Venezuela? Buenas noches. Mi nombre es Luis Olivera, tengo 28 años de edad y esta noche soy el Caballero Universal de mi lindo y querido México. Buenas noches, Venezuela. Soy Carlos Palacios, tengo 18 años y represento la bella tierra de lagos y volcanes, ¡Nicaragua! Buenas noches, Venezuela. Mi nombre es Israel Guerra, tengo 22 años, vengo de Chiriquí y represento a mi hermoso país, ¡Panamá! Saludos, mi nombre es Ángel Rosado, tengo 27 años, vengo de Carolina y represento a la Isla del Encanto, ¡Puerto Rico! Buenas noches, mi nombre es Fabio Gómez, tengo 31 años de edad, soy de la ciudad de La Vega y vengo a representar Caballero Universal, República Dominicana. ¿Cómo están ustedes? Un caballero que me ayude, porque bueno, yo me vine muy sencilla. Para mí es un honor ser la anfitriona de esta edición de Caballero Universal 2022. Además, estoy súper feliz de poderle dar la bienvenida a todos ustedes acá a Venezuela. Y deseo de todo corazón que sigan sintiendo ese calorcito venezolano que le hemos brindado durante los días previos a esta noche final. Gracias a todos los presentes. Disfrutamos de un opening increíble que tuvo su protagonista y ella es Milly Ozuna. Aparte de ser una cantante venezolana muy reconocida
pues también es una hermosa mujer para la que pido un fuerte aplauso. Todos bajo la producción coreográfica de Brian Urea. Quiero hacer un poquito de memoria y es que Caballero Universal es un concurso, fue un sueño, que se hizo realidad hace 2 años gracias a su creador y presidente, mi queridísimo Raenra. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Caballero Universal es una competencia distinta, donde su lema es compartir pues el turismo, el deporte, ese intercambio de moda y pues también de cultura, de esta manera unir a las naciones. Un fuerte aplauso también para estos chicos que nos representan sus distintos países. Gracias por estar acá. Yo les tengo una buena noticia y es que esta noche no estaré sola. Me acompaña mi queridísimo Jason Rodríguez. Por favor, ¿dónde estás? Muy buenas noches, señoras y señores. Sean bienvenidos a la segunda edición de Caballero Universal. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a todos los presentes por estar compartiendo con nosotros este momento tan especial, un momento bastante significativo en la vida de Raenra y en la vida de estos 15 países que se dieron cita en esta segunda edición que sin duda alguna está marcando una magia impresionante acá en el país y en otros territorios del mundo. Estás bellísima. Ay, gracias. Muchísimas adivina quién gracias. Me viste. Me imagino que la misma persona que me está vistiendo en la noche de hoy, Rafael será? Enrique Ramírez, nuestro reconocido Raenra, para quien pedimos un fuerte aplauso. Gracias. Ay, qué belleza de jurado el que nos acompaña en la noche de hoy, ¿verdad? Sí, señores, muchísimas gracias a todos los presentes por darse el tiempo y compartir con nosotros este momento tan maravilloso. Y me encanta saber que esta segunda edición llegó a la ciudad de Caracas porque el año pasado tuvimos la fortuna de debutar en el mundo haciendo este show en la isla de Margarita, donde resultó como ganador el representante de España, Cristian, que por favor le pido que se ponga de pie para que reciba un fuerte aplauso. Cristian Naranjos. Jason, además, tú estarás esta noche en una parte muy importante del concurso en el set interactivo. Desde allí vas a hacer importantes entrevistas, ¿cierto? Así es, señores. Vamos a tener un set especial para darle también inicio y apertura a lo que es Raenra TV, porque vamos a estar transmitiendo en simultáneo a través de ese canal por las diversas plataformas 2.0 que sin duda alguna van a marcar tendencia no solo en Venezuela, sino en todo el mundo. Así es. Agradecer también a todas esas personas que nos ven por el canal de YouTube de Raenra TV y también a través de la cuenta oficial de Caballero Universal. Pero antes de cortar esta primera parte, señores, yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Milly Osuna, quien fue la responsable y la maravillosa anfitriona de este gran opening. Una figura inigualable, Milly. Muchísimas gracias por estar compartiendo con nosotros esta maravillosa segunda edición y quiero saber tus impresiones. ¿Cómo te sientes en formar parte de este proyecto? Feliz. Yo creo que ser parte de eventos como este, que no solo enaltecen nuestro país, sino cada uno de los países que representan los jóvenes que nos acompañan, me hace muy, muy afortunado. ¿Palabras y consejos que tú les puedas dar a esos candidatos? Bueno, que más allá de los sueños materiales, siempre lo digo, que podamos tener, luchemos por lo que realmente nos hace feliz. Yo creo que ellos lo están haciendo, así que van por buen camino. Milly, ¿algún proyecto que quieras compartir con nosotros? ¿Una primicia? Como los tengo acostumbrados, cada 2 meses estoy sacando temas y videos. Mis 3 últimos videos han sido ganadores de Fórmula HTV. Así que feliz, más proyectos y por supuesto en el primer trimestre del año que viene una colaboración a nivel internacional. Felicitaciones, un fuerte aplauso para ella, por favor, gracias. Muchísimas gracias, Milly. Bueno, señores, y de esta manera, Ángela, continuamos, ¿no?, con mucho más de esta segunda edición de Caballero Universal. Así es, ya volvemos. Fuerte el aplauso para esos 15 jóvenes, señores, que están dando el todo por el todo. Están sumamente nerviosos, pero comprometidos con hacer un trabajo excelente. Gracias a ustedes por estar presentes y gracias por todo el apoyo que nos están brindando, no solo hoy, sino a través de las redes sociales. Disfruten el espectáculo, que lo hemos hecho con el mayor cariño para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Buenas noches, vamos ahora con el bloque 2, por favor.
Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darle la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por... Thank you.
Ángeles Rey. Pase. Y continuamos, señoras y señores, con la segunda edición de Caballero Universal por Raenra TV. Y a mi lado se encuentra nada más y nada menos que el protagonista, responsable de este proyecto en Venezuela y ahora en el mundo, director y presidente de la franquicia de Venezuela y Caballero Universal, Raenra, quien, bueno, señores, me gustaría conocer cuáles son sus impresiones y qué emoción te genera el hecho de celebrar esta segunda edición. Bueno, son muchas cosas, estoy súper feliz porque este es un proyecto que siempre soñé hacer esto y bueno, cada vez voy aprendiendo porque esto es un aprendizaje. Yo soy modisto, yo soy diseñador de moda, ahora me estoy metiendo en el mundo de las producciones y estoy en este proyecto que me estoy fascinado, estoy contentísimo, estoy alegre porque poco a poco, con mi equipo, con este gran equipo que yo tengo, hemos logrado, tú también perteneces a este equipo, hemos logrado llegar hasta donde estamos. Bueno, algo que me parece maravilloso, Raenra, 15 países se sumaron en esta segunda edición. ¿Qué buscas tú precisamente en un caballero para convertirlo en una imagen universal? Bueno, el busca es el jurado, ¿sabes? Pero siempre se busca un muchacho auténtico, que traigan aquel calor de sus países, que sepan transmitir, que sepan proyectar, que sepan abrazar a sus amigos, porque esto es una hermandad. Aquí conjugamos el deporte, conjugamos la moda, conjugamos la hermandad y las culturas de todos los países. Para todas esas personas que nos están viendo a través de Raenra TV, un mensaje para esos chicos de Venezuela y el mundo que quieran sumarse a este proyecto y que quizás no sienten la seguridad. Pero tú, como presidente de esta franquicia, ¿qué les dices para que formen parte en la próxima edición? Bueno, Venezuela está abierto, Caballero Universal está abierto para todos los países que quieran venir a Venezuela. La van a pasar estupendo. Esto es una maravilla, este país cada vez está más bello, más hermoso. Tiene ese guaguancó que no se lo quita a nadie. Así que bienvenidos con los que quieran a Caballero Universal 2023. Así es, señores. Muchísimas gracias, Raenra, por estar acá presente. Fuerte el abrazo. Y yo sé que, bueno, que vas corriendo precisamente a la mesa de jurado precisamente para hacer tu evaluación de rigor. Pero, señoras y señores, yo sé que ustedes se están preguntando algo y es qué pasa con Caballero Venezuela, que no estuvo presente en la autopresentación y mucho menos en el opening inicial. Quiero compartir con ustedes la lamentable noticia de el representante de Venezuela, Joseph Daniel Pérez, tuvo una lesión durante el proyecto y lamentablemente no pudo estar presente en el escenario. Sin embargo, él ha estado allí, en la lucha, de manera constante, demostrando que nosotros los venezolanos seguimos adelante indistintamente de la adversidad que se nos presenten. Así que con un fuerte aplauso quiero que recibamos acá en el set interactivo a Joseph Daniel Pérez, quien hasta ahora está haciendo un esfuerzo inminente para decir presente y darle las gracias a todos ustedes. Daniel, bienvenido a la noche final de Caballero Universal. Bueno, primero que nada, buenas noches. Gracias, Jason. Estoy muy contento y obviamente con muchas emociones encontradas, ya que tenía muy buenas expectativas, pero bueno, las cosas de Dios son así y aquí estoy. Sin embargo, a pesar de las adversidades, de la lesión que tengo ahí en el pie, acá estoy haciendo presencia en la noche final y bueno, el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, precisamente todos tus compañeros dicen que has sido un anfitrión maravilloso porque no los has abandonado indistintamente de todo lo que estás atravesando. Palabras para esos chicos que hoy quieren recibir el título que tú también en un momento soñaste. Por supuesto. Pues yo también estuve compartiendo con ellos más de 15, 16 días en lo que fue todo el concurso y me agrada decir que con todos me llevé muy bien, de todos me llevé algo bueno. Compartimos culturas, compartimos idiomas y pues nada, le deseo lo mejor a todos, lo han hecho excelente, estuvieron muy bien en el opening y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa en la noche final, a ver quién se lleva esa corona. Bueno, señores, palabras de nuestro representante de Venezuela y no voy a hacer un corte sin antes decirle al señor Raenra que vuelva otra vez al set interactivo para que precisamente le dé la mano a nuestro representante y te augure la mayor de las bendiciones. Raenra, bienvenido. Siempre serás mi rey, el rey, cosas que pasan, cosas que no se nos presentaron, pero este niño hubiese dado la pelea, hubiese dado la batalla, pero seguirás en Raenra Model porque este niño es espectacular, lo voy a proyectar, lo voy a ayudar muchísimo, lo va a llegar muy, muy en alto. Te lo prometo porque sabes que es así.
Así es, señores, un fuerte aplauso para Venezuela, que de alguna forma u otra va a estar presente en esta gran noche. Y sin más preámbulos, continuamos desde el set principal en compañía de nuestra bellísima Ángela. Gracias, Jason. Qué gran trabajo, Raenra. Realmente te felicito. He tenido la oportunidad de compartir con estos candidatos y la verdad es que ustedes tienen un trabajo bien grande esta noche. Es momento de presentar a cada uno de ustedes el jurado calificador, que esta noche, como les dije, tiene un gran trabajo. Un momento. Son varios. Voy a empezar por el doctor Javier Gómez. Él fue mi manager. Un fuerte aplauso para él, lo quiero muchísimo. Él es un reconocido cirujano plástico, gran aliado también de Caballero Venezuela y Caballero Universal, director general del Instituto de Medicina Estética Integral, ubicada en Barquisimeto y próximamente acá en Caracas. Bueno, yo espero. Y también presidente del Banco de Piel de Venezuela. También un fuerte aplauso para Agni Gómez, gerente de calidad del Hotel Gran Meliá Caracas y coordinadora del spa y gimnasio del Hotel Meliá, lugar donde entrenaron todos los participantes de la segunda edición de Caballero Universal 2022. Ya va. También al director comercial de Balú Moda. Felicitaciones, gracias por estar acá. Patrocinante oficial de Caballero Universal y quienes pues han convertido en gran aliados de Caballero Venezuela y Caballero Universal. También a mi ex profe Giselle Reyes, un aplauso para ella. Ella, bueno, quien no la conoce, es profesora de pasarela, rectora de la Universidad de la Belleza. Tiene en su haber la preparación de ganadoras de los concursos como Miss Universo, Miss Mundo, Miss Earth, Miss Venezuela y muchos otros concursos más. También nos acompaña el doctor Gerardo Toro Parili, un fuerte aplauso para él, reconocido médico cirujano con una destacada carrera en nuestro país y también en otros países, además de su gran colaboración tanto en Caballero Venezuela como en Caballero Universal. Seguimos por acá, la bella María Bencomo, Miss Aragua 2016, modelo, actriz, odontóloga de profesión y destacada, como les mencioné, modelo. Cristian Naranjo, Caballero Universal en la edición 2021, militar español, un joven sin duda disciplinado, guapísimo, que conquistó al jurado en la primera edición de Caballero Universal el año pasado, que se llevó a cabo en Margarita, estado Nueva Esparta. También nos acompaña Yané Díaz, un fuerte aplauso para ella, modelo y chef, egresada de las filas del Miss Venezuela y también es parte de Raenra Modes. Bienvenida, Janet. Siempre coincidimos en los desfiles. También nos acompaña Manu Franco, Mr. International 2022. Un fuerte aplauso para él. Él acaba de obtener el título en Filipinas. Bienvenido, el pasado mes de octubre. Y también nos acompaña el odontólogo Agustín Gómez. Un fuerte aplauso para él, que también quiero muchísimo. Él es el odontólogo oficial de Caballero Venezuela y también es un gran profesional, exitoso en su trabajo. Gracias, mi amor, por acompañarnos. Bueno, ustedes tienen un trabajo, como les mencioné, bastante fuerte, pero sé que van a elegir al mejor de la noche. Ya regresamos con más de Caballero Universal 2022.
que podemos recorrer juntos. Venetour te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetour. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darles la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga. Y continuamos con muchísimo más de Caballero Universal 2022 desde la ciudad de Caracas, específicamente en las instalaciones del Teatro Luisela Díaz, señores. Así que ya saben, interactúen a través de nuestras redes sociales, @Caballero Universal, y a través de esa vía puede ir colocando su país favorito. Pero en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un fashion show que a continuación van a disfrutar todos y cada uno de ustedes. Y a mi lado se encuentra el representante de Balú, patrocinante oficial de concurso, y les hablo nada más y nada menos que de Jorge Álvarez, quien se encuentra ya acá presente disfrutando de esta maravillosa edición y que vamos a disfrutar todos los que estamos acá presentes y todos los que están viéndonos a través de la red 2.0 de ese fashion show. ¿Qué colección nos muestras? Bueno, buenas noches, Jason. Bueno, primero que nada quería agradecer a la señora Renra por la oportunidad que le brindó a la marca Balú Moda participar en este evento y ser parte de este gran proyecto. Lo que vamos a ver a continuación es una serie de looks que ofrecemos la marca a nivel de las últimas tendencias de moda para caballeros, la parte casual,
Sport, vemos a ver a todos los candidatos que estuvieron en una de nuestras instalaciones, disfrutaron al máximo, compartimos con ellos, ellos mismos escogieron los outfits, interactuamos con ellos y de verdad que fue una tarde súper espléndida con cada uno de los candidatos. ¿Tienes algún candidato favorito de tu elección que puedas compartir en este momento con todos los presentes? Para mí yo creo que todos son favoritos, creo que todos los candidatos ya con el hecho de participar son ganadores, son merecedores de un fuerte aplauso, de verdad que sí, porque hicieron como que su sueño realidad y ayudar al señor Raenra en este proyecto, de verdad que ha sido algo súper espléndido para cada uno de ellos. ¿Qué significa Balú en la vida de un caballero? Bueno, Balú significa vestir con elegancia, estar cómodo, usar ropa diaria, algo que nos permite salir de la oficina al trabajo, como me pasó hoy, salir directamente a la oficina, bueno, y aquí estoy representando a la marca y dando el apoyo posible. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tus palabras y por colaborar con este proyecto que de verdad nos tiene ansiosos y muy emocionados. Así que, Ángela, en este momento es pase para ti, para que disfrutemos de esta gran presentación en Caballero Universal en su segunda edición. Raenra TV, gracias a todas las personas que están conectadas por el canal de YouTube de Raenra TV y también a través de nuestra cuenta oficial de Caballero Universal. Es momento de disfrutar de un fashion show muy urbano, con moda muy actual en tendencia internacional. Balú Moda sin duda nos va a mostrar su colección urbana que pues los caballeros universales que están compitiendo esta noche nos van a desfilar. Ya regresamos. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything.
can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight, magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight, I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Una colección muy actual. Agradecemos a Balú Moda por este desfile. En la próxima parte vamos a disfrutar de una sorpresa musical con Luis Gustavo, un caballero muy especial. Ya regresamos. Y continuamos con muchísimo más de Caballero Universal, edición 2, señoras y señores, desde la transmisión en simultáneo de Raenra TV. Y llegó el momento especial de darle la bienvenida a un caballero que sin duda alguna nos representa de manera genial acá en Venezuela. Les hablo de un dominicano que ganó recientemente el título de Mr. International 2022 desde Manila, Filipina, Manu Franco. Fuerte el aplauso para este invitado de lujo, invitado de honor, que se encuentra compartiendo la mesa del jurado, y él nos ayudará a determinar quién es el próximo caballero universal. Bienvenido, Manu. Palabras para el público que te ve en este momento a través de las pantallas de Raenra TV. Bueno, primero que nada agradezco bastante estar aquí, porque es todo un honor estar con Raenra, que es un diseñador bien reconocido en el mundo, y que Caballero Universal en su segunda edición a esto ha hecho este proyecto tan maravilloso. Y de verdad que estoy muy impactado de cómo se han hecho las cosas. Los candidatos son de mucha calidad y de verdad que Venezuela me ha acogido muchísimo y agradezco eso.
Bueno, precisamente el hecho de que estás acá en Venezuela, has disfrutado muy pocos días con la organización, pero ¿qué es lo que te llevas como recuerdo hacia tu tierra, República Dominicana? Mira, yo tengo muchos amigos venezolanos, entonces tengo algo de cultura. Yo me sé lo de cotufas, lo de cambur, no joda, vale, y todas esas frases que ustedes dicen. Así que, bueno, mucha cultura sé, pero probé la cachapa de acá, las arepitas hechas en casa. Me sacaron a lugares, me sacaron a Plaza Altamira. He conocido mucho de Venezuela y quiero conocer más, quiero volver. Vamos a ver si lo hacemos. Bueno, sin duda alguna, yo sé que la organización te va a tener presente, no solo en esta gala, sino en muchísimas galas. Palabras para esos 15 jóvenes que están luchando tras este título principal, que sin duda alguna ya tú viviste la experiencia y tus palabras le van a servir de mucho. Mira, muchas cosas yo le pedí a mi organización para ser yo un buen representante de Mister en Filipinas. Le pedí ser orgánico, porque una vez que tú estás en el personaje de ser Mister ahí arriba, una vez que sales, la gente lo puede sacar a la luz. Sé cómo tú sabes hacer, sé característico de tu país, intenta transmitirlo y sé cómo tú eres con la gente, como hablando contigo, hablando con un camarero, hablando con un amigo, para que cuando salgas de personaje, del escenario, seas igual en todas partes y la gente sepa decir, miérquina, lo elegí y sigue siendo así, ¿entiendes? Entonces, eso fue lo que más me calmó, de que la gente dice, eres igual que como yo te conocí. Bueno, señores, palabras del representante internacional, Mr. International 2022. Sin duda alguna, tus palabras le van a servir y llenar de mucho a todos esos competidores que se encuentran backstage. Bueno, Ángela, el pase es precisamente para ti, para que continuemos disfrutando de esta segunda edición de Caballero Universal por Raenra TV. Continuamos con más de Caballero Universal. En este momento les voy a presentar al primer Caballero Venezuela, título que lo llevó a representarnos en el Caballero Universal en el año 2021, es decir, el año pasado, en Margarita. Él, en ese concurso, obtuvo la posición de virrey, Luis Gustavo, y hoy pues nos presenta un poquito un tema espectacular que vamos a disfrutar a continuación. Bienvenido, Luis Gustavo. Aplausos para él, pero ¿qué les pasa? ¿Se les acabaron los aplausos o qué? Gracias. Buenas noches. A pesar de todo el daño que nos hemos hecho, nos seguimos teniéndonos ganas. Quisiera besarte y no quedar deseo. Me mata, esa boca delata lo que sientes por dentro. Yo sí que lo desata, así que vuelve mami. Ya yo sé que te perdí, hey, yeah. Pero sigue estando aquí. No quieras verme morir, hey, yeah. Porque necesito luz y eso es lo que me das tú. Quise arrancarte de mi alma y no se borra el tatu. Mami, necesito luz y eso es lo que me das tú. Quise arrancarte de mi alma y no se borra el tatu. Sácame tú de esta condena, que te apuesto que vale la pena. Arriesgarnos como cuando te conocí. Todo lo que hemos vivido pa' que muera así. Pa' que voy a negarte, que solo respiro deseo de recuperarte.
Gustavo, sin duda un gran descubrimiento de nuestro queridísimo Raenra. Pero queremos seguir conversando con caballeros muy guapos. Es por eso que le doy el pase a mi queridísimo Jason, quien está en el set interactivo con alguien que yo sé que a todos ustedes les va a encantar, todos los que nos tienen que decir.
Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darles la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que nos van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga. Caracas, Venezuela, segunda edición de Caballero Universal. Un personaje sumamente especial para nosotros porque nos representa de la manera más honorable en el mundo de la canción, señores. Una figura que sin duda alguna me llena de orgullo presentarles a todos y cada uno de ustedes. Lo quería hacer desde acá, desde el set interactivo de Raenra TV, pero qué mejor manera de darle esta bienvenida a nuestra bellísima venezolana María Olga desde el estudio principal de Caballero Universal 2022. Muy buenas noches, Venezuela. Buenas noches a todos los países que en este momento se conectan con todos nosotros en esta noche maravillosa. Venezuela le da la bienvenida a todos los participantes en este magno evento Caballero Universal. Estamos orgullosos de ser anfitriones en este momento tan especial de recibir a tantos participantes, tantos países en nuestra querida Venezuela. Pero al son de una gaita zuliana de la compositora Alicia Lozada, les voy a cantar Tonada Gaitera en homenaje a nuestro querido tío Simón, nuestro Simón Díaz, para disfrutar el desfile en traje de baño al son de una gaita zuliana. Composición le canto a su llano entero, gaita de... Yo quisiera que en su llano la gaita la conocieran y aprendieran a quererla como quieren sus cantares, y entre coplas y tonadas de guitarra luciera, y con cuatro arpa y maraca, con un conjunto llanero, mi gaitita interpretará. Ay, Dios, que le suelta en mi alma.
cantares, la expresión más grata y bella, desatonada y llanera, tú mezclada con gaita pura. Por eso querido amigo, si no quieres que le resuelva, en mi alma yo quisiera nombrar esa tierra suya y tomar de sus cantares la expresión más grata y bella, desatonada y llanera, tú mezclada con gaita pura. Al escuchar esta gaita, le extrañé su melodía. Lo que quiero, compañero, es unir a Venezuela por medio de lo más bello, lo sublime y más sincero, que es la música del pueblo. Seguimos. En mi alma yo quisiera nombrar esa tierra suya y tomar de sus cantares la expresión más grata y bella, esa tonada llanera mezclada con gaita pura. Por eso querido amigo, si un día usted le resuelva, en mi alma yo quisiera nombrar esa tierra suya y tomar de sus cantares la expresión más grata y bella, esa tonada llanera mezclada con gaita pura. José Antonio Páez del Llano, del Zulia surgió Urdaneta, y al lado del gran Bolívar, padre de esta bella tierra, lucharon con valentía, trayendo con alegría libertad a Venezuela. Si morías de Venezuela, en mi alma yo quisiera nombrar esa tierra suya y tomar de sus cantares la expresión más grande y bella, esa tonada llanera mezclada con gaita pura. Que así, en mi alma yo quisiera nombrar esa tierra suya y tomar de sus cantares la expresión más grande y bella, esa tonada llanera mezclada con gaita pura. Colombia, Jagner Feria. Jagner tiene 26 años, mide 1,83 m, es aficionado al fútbol. Un fuerte aplauso para él. Que se escuchen los aplausos, así no sea su favorito. Gracias. Caballero Universal, Cuba, Roger Molina. Roger tiene 26 años, mide 1,77 m, es aficionado a todos los deportes. Un fuerte aplauso para él. Por eso, querido amigo,
rebaños de la colección de Raenra 2023. Caballero Universal, España, Pablo Estrada. Pablo tiene 32 años, mide 2 metros, practica baloncesto y también pádel. Un fuerte aplauso para él. Caballero Universal, Estados Unidos. Kendall es un Semper. Kendall tiene 26 años, mide 1,84 m, practica artes marciales. Un fuerte aplauso para él. Su hobby es el baile y el entrenamiento físico. Un aplauso para él. Lo vimos bailando muy bien en el opening. Caballero Universal, Haití. Juan Mateo. Juan tiene 26 años, mide 1,83 m, es beisbolista profesional. Un fuerte aplauso para él. Fuerte aplauso para él. Gramir tiene 27 años, mide 1,82 m y practica el cricket. Caballero Universal, Islas Vírgenes, Gerard Áviles. Gerard tiene 25 años, mide 1,77 m y es entrenador personal. Un fuerte aplauso para él. Caballero Universal, México, Luis Olivera. Luis tiene 28 años, mide 1,86 m, le gusta el entrenamiento físico y el atletismo. Un fuerte aplauso para él. Carlos tiene 18 años, mide 1,81 m y juega baloncesto. Un fuerte aplauso para él.
Taller Universal Panamá. Israel Guerra. Israel tiene 22 años, mide 1,78 m y le gusta correr. Un fuerte aplauso para él. Aplauso para Fabio. María Olga, seguimos transmitiendo por Raenra TV y yo quiero llamar al escenario a María Olga, por favor, ven acá, acompáñame un momento. María Olga, ya se fue tan rápido, aquí no estoy. Entiendo. Ay, yo dije se fue, ya se cambió. Ay, Dios y se mío, fue. Mira, un fuerte aplauso para ella, por favor. Qué hermosa gracias, estás. Mi amor. Gracias, mi amor, igualmente. Para ay, ti. Muchísimas gracias. María Olga, quiero que nos hables un poquito sobre tu más reciente producción. Bueno, mi más reciente producción estoy alucinando porque es Corazón Ranchero, que es maravilloso porque es mariachi sinfónico, una producción netamente venezolana con ritmos mexicanos, pero compositores venezolanos, músicos venezolanos, y la verdad que yo creo que va a dar mucho, mucho que decir. Espero que la apoyen. En la semana que viene ya está en todas las plataformas digitales y Corazón Rancheros para despedir el año con mucha alegría. Ay, qué bonito, te felicito y te auguro muchísimos éxitos. Gracias, mi amor. ¿Cómo te sentiste la noche de hoy en esta edición de Caballero Universal? Bueno, me siento maravilloso, rodeada entre tanta belleza que nos visita en nuestro país y gracias a la invitación de nuestro presidente Raenra por haberme permitido estar aquí, compartir, porque no solamente es estar aquí en el escenario, sino todo lo que se vive allá atrás, nuestro querido Francisco García y este equipo maravilloso que es A1 de este magno evento Caballero Universal. Muchísimas gracias, María Olga, y es por eso que quiero llamar al escenario a todos los candidatos, porque llegó el momento de las primeras 4 premiaciones. Voy a buscar el sobre y ya regreso. Esto va a ser muy rápido. Bueno, Jané, ven, acompáñanos. Ella me va a ayudar a premiar a estos 4 primeros ganadores.
ayudas? Vámonos para acá, ve. Recibimos en el escenario a todos los candidatos de esta noche. Y vamos a premiar mejor sonrisa, a también al caballero interactivo, al mejor cuerpo y caballero mejor amigo. Ahora sí, Yane, acompáñame. Muchachos, pero qué guapos. O caballeros, mejor caballeros, porque ajá, después me regañan en mi casa. Caballero. Yane, ¿estás lista? ¿Están listos, muchachos? ¿Sí? ¿Quién será el mejor cuerpo? ¿Ustedes saben? ¿No? Bueno, ustedes fueron los que me dijeron. Vamos a empezar con mejor sonrisa. Y mejor sonrisa, según el jurado calificador, es Fabio Gómez, el representante de República Dominicana. Acompáñanos al centro, Fabio, para recibir tu premiación. Continuamos con el caballero interactivo y es Pablo Estrada, caballero España. Un fuerte aplauso para él. Ahora es momento de premiar el mejor cuerpo de la noche. Eso está muy difícil, me parece. Mejor cuerpo de esta noche es Filipinas, Andri John Q. Ahora vamos a premiar a caballero mejor amigo y es Juan Matthews, caballero Haití, bienvenido. Felicidades a los primeros ganadores de la noche, pero por favor tengan paciencia, ya vamos a saber quién será el que se alce con el título de Caballero Universal. Muchísimas gracias, Yane, por acompañarme y ya regresamos con más de Caballero Universal 2022. Gracias. Un fuerte aplauso para todos. Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darle la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga. Thank you.
Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darles la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga.
Un caballero que llegó a Venezuela y nos cautivó a todos con su elegancia, guapura y belleza. Él, el año pasado, se alzó con el título de Caballero Universal 2021 en la isla de Margarita y sin dudar dice que Venezuela es su segundo hogar. Vamos a darle la bienvenida en el escenario a Cristian Naranjo. Por favor, un fuerte aplauso para él, quien va a desfilar por última vez acá en el escenario de Caballero Universal. Cristian, por favor, regálanos un poquito más de pasarela. Por Dios, todos te quieren ver, tan guapo que eres. Te das cuenta, ¿no? Todos querían tomarte fotos, videos. Gracias, Cristian. Yo sé que son muchas las emociones que estás sintiendo esta noche. Quería saber cómo te sientes de estar hoy entregando lo que sería tu título. Bueno, muy buenas noches, Venezuela, Caracas en este caso. Primero que todo, quiero agradecer al público que ha venido aquí, porque sin ello no sería nada de esto posible. Estoy muy, muy emocionado porque obviamente me toca entregar corona y es un momento bonito, emotivo, pero a la vez un poco triste porque, joder, me gustaría estar aquí todo el tiempo posible del mundo, en Venezuela, porque para mí es mi segunda casa y estoy muy, muy, muy emocionado. También quiero... También quiero agradecer a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, el cariño que reciben tanto todos los candidatos como yo, tanto el año pasado en Margarita como este año en Caracas, en Puerto La Cruz. De verdad que sin ellos no sería posible nada de esto. Y, por supuesto, a mi organización de Caballero Universal, a todo el equipo, todos y cada una de las personas que trabajan en este evento. Y, por supuesto, a mi presidente y amigo Raenra, que de verdad es el mejor. Tan bello, Cristian. Mira, ¿qué ha sido lo mejor de ser un Caballero Universal? Pues, a ver, yo destacaría sobre todo el tema de la palabra hermandad. Para mí el poder haber compartido escenario con diferentes países, este año se sumaron unos cuantos más. Quieras o no, pues conoces gente de diferentes culturas, cada persona es única, pero al final todos tenemos algo en común, que es la hermandad. Y por supuesto también me quedo con Venezuela, que es un país espectacular, sin palabras, tanto su cultura como su gente, la gastronomía, absolutamente todo. De verdad que estoy enamorado de Venezuela. ¡Ay, qué belleza! Ahora bien, ¿qué es ese recuerdo que te llevas en tu corazón? Bueno, pues como he dicho, para mí Venezuela siempre va a ser mi segunda casa, después de España, obviamente, que es mi nacionalidad. Pero la verdad que Venezuela ha pasado muchísimo tiempo desde que yo llegué aquí en Venezuela. En un primer momento vine con unas expectativas que se han superado, pero con creces. O sea, vine con unas expectativas buenas, pero la verdad que con el cariño del público, con el cariño de todo el equipo de Caballero Universal, las redes sociales, a nivel internacional, pienso que este concurso va a llegar muy lejos, cada vez más, poco a poco, pero de verdad que estoy muy, muy emocionado y llevo a toda Venezuela en mi corazón. Gracias a ti, nosotros también pues te vamos a extrañar como Caballero Universal, pero está de más decirte que Venezuela también es tu hogar. Gracias, Cristian. Es momento de darle un pase a Jason Rodríguez, quien está en el set interactivo y ahora tendrá una entrevista a mi queridísimo doctor Javier Gómez. Adelante. Muchísimas gracias por el pase, Ángela Galanta. Para mí, un honor de tener a mi lado a un gran médico, un doctor que nos ha llenado de lujo, no solo en este certamen, sino en otros grandes certámenes de belleza en Venezuela con repercusión mundial. Se trata del doctor Javier Gómez, quien llega del estado Lara precisamente para darse cita acá a esta segunda edición de Caballero Universal. Palabras, doctor, bienvenido a esta segunda edición. ¿Cómo se siente y cómo ha visto hasta este momento este concurso? Que bueno, que nos está dejando muy bien parado en tierras internacionales. Jason, muy buenas noches a todos los presentes. Primero, muy contento, quiero agradecerle a mi amigo Raenra por la invitación.
extraordinaria iniciativa de traer a Venezuela eventos de esta naturaleza, eventos internacionales que hagan crecer más el gentilicio del venezolano, que apuestan a Venezuela como una capital, como un país próspero, un país en desarrollo, y pienso que ese es el objetivo fundamental. Según su especialidad y todo lo que ha visto hasta este momento, ¿qué es lo que debe tener un caballero para convertirse en un embajador universal? Wow, imagínate. Para Javier Gómez, yo pienso que el caballero universal debe tener primero la masculinidad necesaria para representar una firma de esta naturaleza. Debe tener energía y las ganas de trabajar. Sin duda alguna, esos son tres elementos importantes que en mi caso estamos evaluando. Bueno, esos chicos que se encuentran en este momento en camerino, ansiosos en conocer quién será el representante de esta segunda edición, qué palabras le emite para que precisamente consideren su especialidad y lo que les queda de noche para seguir destacando ante los ojos del jurado. Mira, yo pienso que estos caballeros tienen que aprovechar la juventud. Estos son momentos, estos son eventos irrepetibles en la vida de estos jóvenes, irrepetibles para todos los que estamos involucrados en este evento, y el aprovechar día a día, momento a momento, la juventud que ellos irradian, evidentemente es una fuente fundamental para continuar en el desarrollo de estos eventos. Doctor, redes sociales para que todo ese público que está observándonos a través de Raenra TV conecten con todos y cada uno de ustedes. Arroba alquimista de la belleza, arroba email cirugía, Javier Gómez piso bajo, alquimista para Instagram y Twitter. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a otro corte y en la próxima parte vamos a continuar con muchísimo más de la segunda edición de Caballero Universal desde las instalaciones del Teatro Luisela Díaz, acá en Caracas, Venezuela. Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Universal desde Caracas.
Venezuela, y en esta oportunidad, desde el set interactivo de Ronda TV, me complace darle la bienvenida a un fotógrafo venezolano que sin duda alguna ha enaltecido la gentileza, la caballerosidad y la estampa de todos los 15 países que se encuentran compitiendo en esta edición. Les hablo nada más y nada menos que de Joan Chango, quien le digo, bueno, bienvenido a esta edición. Muchísimas gracias por ser parte del equipo y por ser fotógrafo oficial de la competencia. Joan, el concurso siempre ha buscado desde el día uno enaltecer el turismo venezolano. ¿Qué observaste tú en esos países para hacer un trabajo de fotografía tan impresionante como lo que hemos visto a través de la red social arroba Caballero Universal? Bueno, Jason, un placer estar esta noche con todos ustedes. Bueno, nada, orgulloso y contento de, por segundo año consecutivo, pertenecer al staff de Caballero Universal, un evento increíble de Raenra, mi amigo Raenra. Y bueno, en este año, como el evento se hizo en la Gran Caracas, pues la idea original era mostrarle al mundo paisajes de la Gran Caracas, pero por temas de lluvia, que ya todos conocemos, no se pudieron. Hicimos las tres fotografías, la foto de retrato, la foto típica con la corona y las fotos en traje de baño, pues nos tocó hacerla desde la piscina del hotel, pero bueno, el resultado quedó bastante bonito, ya ustedes pudieron verlo por las redes sociales. Bueno, sabemos que quizás es un poco más fácil trabajar desde casa, porque sabemos que has hecho, no solo en este certamen, sino en muchos certámenes de belleza, tanto femeninos como masculinos, un trabajo impresionante, pero ahora en esta oportunidad estás trabajando con otros países. ¿Te ha sido difícil conectar con otros, vamos a decir, territorios, idiomas, culturas, idiosincrasias? Bueno, no ha sido tan difícil porque los 15 chicos que este año tuvieron la oportunidad de asistir al evento fueron bastante particulares. Creo que el único que no nos entendía mucho por tema de idiomas era Mr. India o Caballero Universal India, pero sin embargo se adaptó a toda la temática de la fotografía y hizo su mejor esfuerzo. Por su parte, el equipo de Caballero Universal nos ayudó y nos colaboró, pero creo que definitivamente la dinámica surgió y el resultado lo vieron todos increíble. Bueno, Joan, palabras para esos jóvenes que están en backstage precisamente esperando un resultado, una decisión final. ¿Qué consejos les das para que aplaquen un poco los nervios? Bueno, nada, ya están en la recta final. Creo que todo lo que tenían por dar y mostrar ya lo hicieron y bueno, muchísimo éxito. Espero que se disfruten esta noche y que se lleven el mejor recuerdo de Venezuela y que con las puertas abiertas vamos a tener las puertas abiertas siempre para que vuelvan. Joan, ¿tus redes sociales? @ changofoto, foto en inglés en Instagram y en todas las plataformas. Pueden encontrarme y ver todo el trabajo que estamos haciendo por ahí. Muchísimas gracias, Joan. Allí lo tienen, señores, fotógrafo oficial de Caballero Universal en su segunda edición. Pero no puedo despedir este segmento sin antes también darle la bienvenida a un doctor que sin duda alguna nos ha enaltecido en este desarrollo de este concurso. Les hablo nada más de Toro Parili, quien le doy la bienvenida y que suba a este escenario del set interactivo. Bienvenido, doctor. Gracias. Para que nos hable acerca de sus impresiones. ¿Cómo ha visto la competencia hasta este momento? Mira, de verdad que estoy muy orgulloso de la organización. De verdad que Raenra ha hecho un trabajo excelente con, no solamente con la logística de poder reunir a tantos países y traerlos y brindarles a todas estas personas del extranjero un apoyo cálido y demostrarles cómo somos nosotros los venezolanos cuando recibimos gente que viene a visitarnos, sino que también la logística para organizar un evento de alta categoría como este. Estamos muy orgullosos de formar parte de ellos. ¿Qué merece, que es la pregunta de rigor que le he hecho a la gran mayoría de las personas que se han subido a este set? ¿Qué es lo que debe tener las cualidades de un hombre para convertirse en un caballero no solo regional, representando a su país, sino que represente al mundo entero? Bueno, yo creo que la belleza no solamente es algún aspecto físico exterior, que obviamente forma parte de este tipo de concursos, pero hay otros valores que también se tienen que tomar en consideración, y para mí la inteligencia, el desarrollo de las relaciones interpersonales, incluso la práctica de ejercicios, deportes y otro tipo de actividades también complementan a este tipo de concursantes hoy en día. Doctor Toro, ¿algún país favorito hasta este momento? Mira, tenemos varios favoritos, en realidad hemos conversado ahorita en la parte del jurado, pero no podemos revelar nada todavía, pero sí, estamos sorprendidos de la participación. Redes sociales para que todo ese público conecte de ahora en adelante con toda la gestión que usted está haciendo, tanto dentro como fuera de Venezuela. Cómo no, DR Toro Parili, Parili con doble L en todas las redes sociales.
Bueno, muchísimas gracias, doctor Toro. Nosotros seguimos adelante con esta segunda edición de Caballero Universal desde acá, desde las instalaciones del Teatro Luisela Díaz en la ciudad de Caracas. No se aparten de la sintonía de este maravilloso proyecto encabezado nada más y nada menos que bajo la dirección y en la parte de la presidencia de RAENRA por RAENRA TV. Muchísimas gracias por la sintonía. En próximo continuamos con más. Que se merecen. Dios me lo bendiga. Diseñadores y con ellos en el escenario también estará acompañándolos Mariolga Rodríguez con instrumentación musical de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Recibimos en el escenario a los candidatos a Caballero Universal 2022.
Caballero, Bolivia, Mauricio Pastrán. Mauricio vive en la ciudad de Santa Cruz y es comunicador social. Que se escuchen los aplausos. Caballero, Colombia, Janer Feria. Janer vive en la ciudad costera de Sincilejo y es licenciado en contaduría pública. Que se escuchen los aplausos. Caballero, Cuba, Roger Molina. Roger es diseñador gráfico y nació en la ciudad de Santiago. Un fuerte aplauso para él. Caballero, España, Pablo Estrada. Pablo vive en Madrid y es técnico en laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid. Caballero, Estados Unidos, Kendall Jesús Spencer. Kendall nació en Dallas, Texas. Es licenciado en negocios internacionales para Latinoamérica y también bailarín profesional de danza contemporánea. Un fuerte aplauso para él. Filipinas, Andri Q. Andri vive en Manila y en el mes de enero comienza sus estudios universitarios en el área de gerencia. Un fuerte aplauso para él. Recibimos en el escenario a Caballero Haití, Juan Mateo. Juan es personal trainer de padre haitiano y actualmente vive en la ciudad de San Pedro de Macorís. Caballero India, Ramir Kumat Yandel. Ramir
es licenciado en contabilidad y finanzas y vive en Nueva Delhi. Un fuerte aplauso para él, por favor. Caballero Islas Vírgenes, Gerard Áviles. Gerard es profesor de educación física. Su padre nació en las Islas Vírgenes y allí su nexo con la isla. Un fuerte aplauso para él. Caballero México, Luis Olivera. Luis es ingeniero en petróleo y vive en el Distrito Federal Mexicano. Un fuerte aplauso para él. Guapísimo, Luis. Caballero Nicaragua, Carlos Palacios. Carlos es estudiante de Administración de Empresas de la Universidad UNAM de León. Vive en la ciudad de Jinotega. Recibamos en el escenario a Caballero Panamá, Israel Guerra. Israel es estudiante de Ingeniería Industrial y vive en la provincia de Chiriquí. Caballero Puerto Rico, Ángel Rosado. Ángel es enfermero profesional en el área de traumatología y vive en Carolina, San Juan. Un fuerte aplauso para él. Caballero República Dominicana, Fabio Gómez. Fabio es ingeniero en informática y viene de la ciudad de La Vega. Un fuerte aplauso para Fabio.
Gracias, Mariola. Muchas gracias. Qué hermosa. Bella. Gracias, guapuras de caballeros que nos acompañan en el escenario. Qué bellos todos. Creo que está muy difícil, ¿verdad? Saber quién será el ganador esta noche. Pero antes de anunciarles quiénes serán los finalistas, yo quiero dar unas bandas especiales. Y es por eso que tengo acá en el escenario también a dos modelos bellísimas que forman parte del jurado. Una de ellas es Janet y la otra es María Lucía Bencomo, que me ayudarán a colocarles las premiaciones a estos cuatro caballeros. Empezamos con Caballero Pasarela y es Nicaragua, Carlos Palacios. Felicidades, Nicaragua. Ahora voy a mencionar a Caballero Prensa. Esta premiación la hacen pues los medios de comunicación. Y se lo lleva Estados Unidos, Kendall. Felicidades. Ahora vamos a saber quién es el caballero fotogénico. ¿Quién será? ¿Quién cree usted? Voy a pedirle a Cuba que por favor se acerque. Roger, felicidades. Janet. Y ahora es el turno de Caballero Elegancia. ¿Quién será? A ver, ¿qué dicen las barras? España es bello, no se puede negar, por favor. Se resalta, no lo ven. Pero este título se lo lleva India. Muy elegante con ese traje. Felicidades a los ganadores de estas respectivas premiaciones. Al regreso vamos a conocer a los 10 finalistas de la noche. Así que estén muy pendientes. No se aparten del canal Raenra TV. Ya regresamos. Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la Serranía Andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía.
Alcaldía del Municipio Vargas en la Ciudad Histórica, con todo el equipo de turismo para darles la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la Ciudad Histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga. Thank you.
continuamos con más de Caballero Universal 2022. Y antes de mencionar a los 10 finalistas, quiero agradecer a los patrocinantes oficiales de este concurso. Uno de ellos es el Ministerio de Turismo, en especial a la ingeniera Leticia Gómez, viceministra internacional. Un fuerte aplauso para ella. También Benetur, Alcaldía de Vargas, Balú Moda, Café Páramo, Dr. Gerardo Toro Parili, Gran Hotel Meliá Caracas, Instituto de Medicina de Estética Integral IMEI, Barquisimeto, mi doctor Javier Gómez, Odontología Agustín Gómez, también forma parte del jurado. Un fuerte aplauso para todos ellos que están presentes. Raenra Model, Raenra Club, Spa y Gimnasio, Hotel Meliá Caracas, Restaurante Bambú, Restaurante Mercedes, Agropecuaria El Triángulo, que también está un miembro acá presente, y Gold Gym, ubicado en San Ignacio. Ahora sí, vamos a conocer a los 10 finalistas de la noche. Pero antes quiero decirles que muchísimas gracias por venir a este concurso, por estar acá, venir de tan lejos, desde sus países, y poder disfrutar con nosotros y regalarnos también un poquito de alegría y llevarse lo bonito de nosotros los venezolanos. Gracias por estar acá. Llamo al escenario también a Stephanie. Stephanie Carrera. Señorita Carrera, por favor. Ella es traductor simultáneo, por si en los 10 finalistas están alguno, para que, bueno, vamos a ir conociendo las sensaciones de cada uno de estos finalistas. Gracias, Stephanie. El primer finalista de la noche es... ¿Dónde están las fanfarrias? Dios mío. Esto le hace falta emoción, ¿verdad? El primero en ser nombrado sin ningún orden específico es Puerto Rico. Puerto Rico, ven acá, no te me vayas. ¿Cómo te sientes? Me siento súper bien, agradecido con Venezuela, con la organización y con todos ustedes por estar aquí presentes en esta noche. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Puerto Rico. El segundo en ser llamado es España. ¡Felicitaciones! España, ¿cómo te sientes? Hola, Venezuela. Me siento muy feliz, me siento agradecido de poder estar viviendo esta experiencia y de poder estar aquí, así que de verdad que muchísimas gracias a todo el mundo. Felicitaciones, un fuerte aplauso para él. El tercero en ser llamado es... Ay, de verdad que a esto le falta algo. ¡Griten! ¡Las barras, ¿dónde están? ¡Cuba! ¡Felicidades, Cuba! ¿Cómo está esa emoción la noche de hoy? Bueno, más que nada contento. Ya me siento ganador solamente estar aquí, conocer a personas de diferentes países. Y le doy las gracias a todos ustedes y a todos los venezolanos por acogernos. Gracias, Cuba, qué hermoso. Ahora quiero llamar... Bueno, yo me estoy moviendo demasiado, me va a quedar en un solo sitio, yo no entiendo. Es que yo estoy nerviosa. No por mí, sino por ellos. Voy a llamar en este momento a... ¡México! ¡México, tienes barra! ¡Ah, qué tal! ¿Qué tal la experiencia, México? Está muy guapa. Gracias, tú también estás muy guapo. La experiencia ha sido única, sinceramente he vuelto acá a este país después de mucho tiempo y me siento súper feliz porque, sin lugar a duda, Venezuela es una tierra hermosa con gente cálida y estoy muy agradecido por todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, México. Felicidades. Ahora voy a llamar. Yo no sé por qué me muevo. Es que ellos me pueden ver los finalistas, por eso yo me muevo. República Dominicana es el quinto finalista de la noche. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal ha sido la experiencia?
muy maravilloso, agradecido de cada persona que he conocido en este trayecto. Y veo muchas caras conocidas apoyándome y realmente aprecio cada persona que está aquí con nosotros, apoyando no solo a mí, sino a uno de mis compañeros. Gracias. Felicidades. Ahora quiero llamar a mi lado a Panamá. Felicidades. ¿Qué tal los nervios? Súper nervioso. Principalmente le quiero dar las gracias a Dios y al público que ha estado apoyándome fuertemente, a mi hermoso país, Panamá. Y bueno, me siento súper feliz. Gracias, Panamá. Un fuerte aplauso para él. A ver, ¿quién será el séptimo en ser llamado? Por favor, necesito que me acompañe en este momento, Filipinas. Y aquí es donde mi compañera entra. Philippines, how do you feel about being right now in the top 10 of Caballero Universal? Buenas noches, Venezuela. Estoy feliz de estar aquí. I'm happy to be here, and I would like to thank everyone who supported me. And I would just like to thank God to give me this opportunity to show the best version of myself and to give me inspiration to a lot of people, not only in the Philippines, but all over the world. Thank you. Primero que todo, quiero agradecerles a todos los que están apoyando acá. Quiero agradecer a Dios por permitirme la oportunidad de estar aquí y para poder estar en este escenario con todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, Filipinas. Yo escuché por allí en la barra anterior que decían Nicaragua, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cómo te sientes? Bueno, estás nervioso, me imagino. Claro, un poco. Pero primero que nada, buenas noches. Me siento muy emocionado. Y realmente esta es una experiencia increíble. Venezuela es una tierra bendita realmente. Y más que cultura, más que gente bella, es una tierra que tiene personas que hacen sentir a los extranjeros como si estuvieran en casa. Gracias, Venezuela. ¡Qué bello! Gracias, Nicaragua. Ahora voy a pedir que se una a estos finalistas. ¡India! India, how do you feel about being here in the top 10? Hola, Venezuela! Namaste! I'm so proud of you. My family and all my friends and India are so proud of me for my dream comes true for me. Thank you so much. Estoy muy feliz de estar acá y estoy muy agradecido con India, que está muy orgulloso de mí por en este momento estar aquí representando a mi país. Gracias. Y para completar el grupo de los 10 finalistas, vamos a llamar a mi lado a Estados Unidos. Él habla español, pero vamos a ponerlo más cómodo. Sí, seguro. ¿Te sientes cómodo? ¿Cómo te sientes? Pues tengo que sentirme muy feliz y muy agradecido de estar aquí con venezolanos bonitos. Te quiero. Gracias, Estados Unidos. Incorpórate con tus compañeros. Felicitarlos a todos ustedes, los 10 finalistas, a ustedes también. Esto es el comienzo de cosas muy maravillosas. Y bueno, solamente Dios sabe el propósito de cada uno. Felicidades. Gracias, muchachos. Este grupo se va a reducir a 6 semifinalistas al regreso. Si
sigan votando por sus favoritos. Aunque ya el jurado votó. Qué nervios, pero las barras pueden hacer algo. Ya regresamos con más de Caballero Universal 2022. Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio de Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darle la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que nos van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga.
Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo por el canal RAENRA TV y también a través de nuestra cuenta oficial Caballero Universal. El grupo se va a reducir a 6, solamente a 6. Y cuando yo los llame a ustedes, a los 6 finalistas, se me van a quedar por acá y los que no quedaron, pues se me van a retirar del escenario porque automáticamente les voy a dar el sobre con las preguntas. Ustedes van a elegir su propia pregunta. Agradecerles a todos ustedes, todos son ganadores. Y esto nada más es el comienzo de una carrera. ¡Ay, qué nervios! Bueno, ahí voy. Porque se está nervios también. El primero en ser llamado a mi lado es India. Gracias, India. Ahora voy a llamar a quién. ¡Puerto Rico! Estoy llamando sin ningún orden en específico, solamente vamos a llamar a los 6 finalistas. Felicidades, Puerto Rico. Ahora voy a llamar a quién, a ver, ¿dónde están las barras? ¡Cuba! ¡Felicidades, Cuba! Se une a los finalistas. ¡España! Solo 2. Sí, solo 2 puestos. Y ahora pido que nos acompañe Estados Unidos. Solo 1 puesto. Y ese puesto es de Nicaragua. Felicidades a este grupo de 6. Ahora les invito a que por favor se centren un poco. Gracias, caballeros. Porque ahora ustedes van a elegir su propia pregunta y luego vamos a hacerla. Ya va, es que yo estoy un poco emocionada, triste. Gracias. A ver, ¿qué les vamos a efectuar a cada uno de ustedes? Cero nervios, liberen un poquito el estrés, por favor. Respiren profundo, que ya vamos a comenzar. Espérame aquí. Volví. Vamos a empezar ordenadamente. Vente, Stephanie, acompaña. Vamos a empezar por India. Y Stephanie va a hacer la pregunta. ¿Cómo describirías tú tu experiencia en la competencia Caballero Universal? How would you describe your experience here in Caballero Universal? Thank you so much for this question. Muchísimas gracias por este momento. I think I will many experience for this contestant like love, care, loyalty and friendship. And he tenido muchísimas experiencias en este concurso como el amor, la lealtad y la amistad. And many things for the all contestants are the Caballero Universal Championship, but also they're not effect for the friendship. También he tenido muchísimas experiencias con todas las personas que han estado acá, con todos mis compañeros, y ha sido una experiencia mayormente de amistad. And thank you so much. Muchísimas gracias. Gracias.
señorita Carrera. Ahora vamos con Puerto Rico. A ver, Puerto Rico, ¿qué le dirías a tus amigos y familiares acerca de tu experiencia acá en Venezuela? Gracias. Le diría que Venezuela es un país hermoso, es un sueño que nadie se imagina. Aquí he conocido personas extraordinarias, gente encantadora. He vivido al máximo su gastronomía, su cultura, su gente, sus historias. Y la verdad que he quedado encantado. La organización de Caballero Universal me dio la oportunidad de estar aquí y vivir esta experiencia, crear amigos, familia y en especial con los chicos que me han dado un lugar que jamás pensé que iba a tener entre tanta cultura. Y la verdad que los quiero muchísimo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora voy contigo, Cuba. ¿Qué has aprendido de tus compañeros acá en la competencia? Primeramente, muchas gracias Venezuela por tenernos acá. Gracias a este concurso y a todos mis compañeros he aprendido acerca del intercambio de cultura, la hermandad y la empatía. El intercambio de cultura porque aquí, que somos 15 diferentes candidatos, hemos podido aprender uno del otro sobre su religión, su forma de ser. La empatía porque sinceramente pues, nos hemos ayudado a uno del otro. Y hermandad, porque sé que hoy me voy con 15 diferentes hermanos de diferentes países y que pueden contar conmigo como yo sé que puedo contar con ellos. Gracias. Muchísimas gracias, Cuba. Ay. España, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu visita a Venezuela? Buenas noches, Venezuela. Bueno, Desde que comencé mi camino en los certámenes de belleza, siempre me marqué el estar aquí en este momento como una meta. Para mí, Venezuela ha sido el escenario de conocer a 14 maravillosas personas, de las que estoy muy agradecido, de las que creo que los 15 somos ejemplo de que todo con esfuerzo y dedicación se puede lograr. Hemos superado barreras, hemos pasado baches para poder estar hoy aquí. Ya no es una cuestión de una cara bonita o un físico bonito, va mucho más allá. Aquí Venezuela me ha brindado el honor de conocer la calidad humana que tienen todos mis compañeros. Y es por eso que en honor a Venezuela llevo hoy en la solapa y en el acerca del corazón vuestra flor oficial. Muchísimas gracias. ¡Qué bello! Muchísimas gracias. Stephanie, ven. Acompáñame. Porque sabemos que hablas español, pero la pregunta puede estar un poco complicada para ti. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieran participar en esta competencia? What would you tell the young people who wants to run here in this competition? What would you say? La confusión de esos concursos es que son solo sobre la belleza externa, pero cuando en realidad se trata de la totalidad de la belleza adentro y afuera. Y por eso quiero decirles que es importante trabajar en el cuerpo, sí, pero la personalidad necesitará el mismo o más trabajo. Y si vas a venir aquí en Venezuela, tengan que disfrutar la naturaleza bella, comida rica y la gente muy preciosa. Estoy muy agradecido por esta experiencia y nunca se me va a olvidar. Gracias. Gracias, Estados Unidos. A ver, Nicaragua, es tu turno. ¿Cuál piensas que es el recuerdo vivido en esta competencia que nunca olvidarás? Buenas noches, Venezuela. Primero es compartir con cada uno de los candidatos, nunca lo olvidaré, la experiencia que tuvimos juntos. Realmente cada segundo valió la pena y esforzarse.
mis compañeros me han enseñado a tener ese propósito, a plantearse metas para así poder triunfar, a sentir ese gozo por triunfar. Y realmente me han dicho que soy muy joven para este concurso. Lo que yo quiero, lo que aprendí en este concurso es, no necesita, la edad no dice que eres maduro. La edad no dice que, no depende, perdón. Tranquilízate, no te preocupes. Lo que quiero darles a entender es que la edad no va a terminar la responsabilidad con la que te tomas los retos. Gracias. Muchísimas gracias, Nicaragua. Bueno, aquí los tienen con sus respectivas respuestas. Al regreso conoceremos a los ganadores. Gracias. Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darle la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga.
Y continuamos con muchísimo más, señoras y señores. Estamos en la recta final. 6 competidores están tras el título principal de Caballero Universal en su segunda edición. Y a mi lado se encuentra nada más y nada menos que una de las miembros del jurado, Giselle Reyes, quien viene a compartir con nosotros sus emociones. ¿Cómo te sientes y cómo has vivido el concurso hasta este momento? Bueno, estoy muy feliz porque entre los finalistas tengo 3 favoritas. Bueno, vamos a hablar precisamente de esos favoritos. ¿Quién consideras tú que merece llevarse el título de Caballero Universal esta noche? Bueno, por el porte y por belleza, España, me encanta. Y Estados Unidos, me gusta su personalidad. Y me gusta que se atreve. Yo estuve también en la entrevista con el jurado y él no quiso que le tradujeran nada. Él dijo, por favor, permítame a ver si es posible que yo pueda hacerlo solo. Y lo está haciendo y lo hizo. Y ahora vieron que se paró todo el público a aplaudirlo porque de verdad que el chico tiene un corazón bellísimo. Me encanta. Esos son mis grandes favoritos. Pero no te voy a negar que yo me enamoré del porte de India. Y se lo dije el día que lo conocí. Tienes un porte divino. Eres un príncipe. Y estoy feliz por ello. Lo felicito. Aparte de todos los finalistas. Pero bueno, estoy diciendo la verdad. Como buena escorpiona. Bueno, así es, y a mí me encanta que tengas esa honestidad, no solo con los candidatos, sino con todo el público que nos está acompañando esta noche. Palabras para Raenra, quien me parece que está haciendo un trabajo maravilloso, señores, porque no solo está colocando muy bien el nombre de su tierra acá en el continente latinoamericano, sino que se está permitiendo ir más allá de nuestras fronteras. Palabras de Giselle Reyes para Raenra. Bueno, para Raenra y para el staff de Raenra, que los felicito, que está excelente, está muy bien organizado todo, incluyéndote, te felicito, me encanta que estés trabajando con él, lo estás haciendo y estás creciendo muchísimo y bueno, espero el año que viene que sigan los triunfos y nos vemos el próximo año, que espero que me vuelvan a invitar de jurado. Seguro que sí, Giselle, para nosotros es un honor estar siempre de tu mano. Redes sociales para que todo ese público siga adelante todo lo que estás haciendo en materia de arte, entretenimiento, belleza y más. Giselle Reyes con doble S y el hashtag Tumbado Reyes. Así es, muchísimas gracias Giselle por formar parte. Un beso maravilloso, señores. Y nosotros estamos acá, ya a la expectativa de conocer quién será el afortunado ganador. Pero no quiero despedirme de todos ustedes sin que antes le demos un fuerte aplauso al representante de Venezuela, porque Joseph Daniel Pérez trabajó, luchó, hizo lo propio para estar acá en compañía de todos y cada uno de ustedes. Y yo sé que en su corazón hay una emoción bastante grande y él también va a celebrar que ese representante que ahora se va a convertir en Caballero Universal haga lo propio dentro y fuera del país. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en sintonía, por acompañarnos en esta noche especial y para mí es un verdadero honor formar parte del equipo de Raenra y de haber trabajado de la mano de Ángela Galante. Feliz noche y que sigan las emociones porque dentro de poco vamos a conocer quién será el segundo ganador de Caballero Universal. Chao, chao. Tan bello, Jason. Bueno, allá atrás están contando los votos. Y mientras sabemos quién será el ganador de la noche, quiero dejarlos acá con Luis, por favor, que nos va a llenar más de su música.
te sientes? ¿Qué proyectos a futuros tienes, Luis? Bueno, buenas noches a todos. Para mí es un placer. Disculpen lo que acaba de pasar. Bueno, obviamente no estaba previsto. Espero que los dos temas que he cantado se lo hayan disfrutado. Yo con toda la humildad y trabajando duro estoy aquí delante de ustedes. Me siento increíble, de verdad que muy feliz. Esto es mi sueño, lo estoy trabajando cada día para concretarlo. Y quiero darle muchas gracias a la organización Caballero Universal, a RAENRA, a Luis Capecchi y a Alfredo Abreu por estar aquí hoy. Hoy pues, un día para recordar. Y bueno, mis planes a futuro, pues, sencillos, discos, ya veremos. Felicidades, Luis. Para nosotros es un placer tenerte acá y quiero felicitarte. Gracias. Porque realmente tu progreso desde el evento anterior hasta ahora ha sido increíble y por eso gracias. Quiero pedirles un fuerte aplauso. Sé que tendrás muchísimos gracias, éxitos. Angel. Muchas gracias. En la próxima parte ya sabremos quién será el ganador de la noche. Vamos a ver quién es. Acompáñame, Luis. Ya regresamos. Thank you.
Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetour te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetour. Estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darles la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. No dejen de pasar por la ciudad histórica de La Guaira, que está linda y hermosa y bella, y aún más todavía con estas hermosuras que lo van a estar dando esa atención que se merecen. Dios me lo bendiga. Thank you.
Son muchos los destinos que podemos recorrer juntos. Venetur te abre las puertas de un país multicolor. Explora los picos nevados en la serranía andina. Disfruta experiencias únicas. Contempla las aves de las sabanas. Adéntrate en los misterios. Descubre lugares mágicos y ancestrales. Siente cada momento y déjate sorprender por cada rincón de Venezuela. Vive la magia de viajar con Venetur. Aquí estamos en la entrada de la alcaldía del municipio Vargas en la ciudad histórica con todo el equipo de turismo para darle la bienvenida, queridos hermanos que nos visitan aquí a La Guaira. Cial, donde conoceremos al ganador de esta edición de Caballero Universal 2022, pero antes quiero llamar al escenario para que dé su último desfile en esta pasarela a Luis. Por favor, Luis Gustavo, acompáñanos. Él es el virrey del año pasado. Un fuerte aplauso para él. Y hoy, pues, se despide de su banda. De esa banda que lo acompañó durante un año. También quiero llamar al escenario a, por supuesto, el caballero universal, Cristian Naranjo, para que también haga su último desfile en este escenario. Un fuerte aplauso para él. Ahora es el turno de llamar al escenario al presidente del concurso y también al creador, el señor amiguísimo Raenra. Un fuerte aplauso para él, por favor. Él será el encargado de decirnos quiénes serán los ganadores de la noche de hoy. Aquí está el sobre. Qué nervios, aquí lo tengo. Si quieres que te ayude a abrirlo, tú me avisas para ver. Muchísimas gracias. Gracias por apoyarme en este proyecto. Gracias a mis amigos, todos caras conocidas que quiero muchísimo, Rosalvita. Gracias a todos. Bueno, ahorita vamos a dar los resultados. Y aquí tenemos el nuevo Caballero Universal 2022. Cuarto Príncipe. ¿No hay una fanfarria? Exacto, le falta emoción a esta situación. Caballero Cuba. Tercer Príncipe. Puerto Rico. Segundo Príncipe. Puerto Rico.
Unido, India. Primer príncipe. Caballero de España. Un paso adelante, caballero Estados Unidos, caballero Nicaragua. Voy a nombrar al Caballero Universal 2022. El que siguiente que queda es el Virrey Universal. Si por cualquier circunstancia el Caballero Universal no puede cumplir con sus deberes, el Virrey será el nuevo Caballero. Caballero Universal 2022 es... Estados Unidos. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Allí tienen al segundo embajador de Caballero Universal. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes, por acompañarnos en esta maravillosa celebración, y los invitamos a que sigan las cuentas y redes sociales de la organización @caballerouniversal y Raenra TV. Gracias por la oportunidad, gracias Ángela. Gracias a ti, mi queridísimo Jason, qué hermoso, Dios mío. Gracias, de verdad, para mí fue un honor compartir este escenario contigo. Y gracias, chicos, fueron 15 competidores de altura. Fuerte el aplauso para ustedes y que esta familia se mantenga por siempre unida. Así es, mi queridísimo Jason, todos son ganadores. Allí lo tenemos, señores, fuerte el aplauso para Caballero Universal 2022. Kendall Ho. Bueno, yo creo que es oportuno preguntarle al ganador de esta noche cómo se siente. ¿Cómo te sientes? Estoy lleno con sentimientos y no puedo mantenerlos. Estoy muy feliz. Gracias, Venezuela, por una experiencia que nunca se me va a olvidar. No puedo hablar. Estoy muy feliz. Gracias por compartir tu país conmigo. En serio. Gracias a ti y disfruta, que te mereces este triunfo. Fuerte los aplausos, por favor, para ustedes también, para todos los que esta noche pues compartieron escenario y compartieron con todos nosotros, llenándonos de cada uno con lo bonito de sus países. Así es, señoras y señores, muchísimas gracias de todo corazón por habernos acompañado en la noche de hoy. Le damos la placa al ganador. Vamos a entregarle la placa.
al caballero universal del país Estados Unidos. Fueron tantas las emociones vividas acá. Qué bonito ver cómo se abrazan, ¿verdad? Sí, señor, de verdad, este grupo nos llena de orgullo decirles que se convirtió en una familia. Así más es. Allá de una competencia, fue una ganancia para todos los participantes. Y a ustedes, todos los presentes, los invitamos al área del lobby, que van a estar disfrutando de un after party que Raenra y la organización Caballero Universal preparó para todos ustedes. Gracias por asistir, gracias mi Jason, ahora sí. Te adoro, Ángela, con placer. Gracias. Bendiciones.